Fannie Mae and Freddie Mac are not in a crisis. Nunca se quiere imaginar a alguien como su madre o su padre viviendo en la calle, sin casa, sin trabajo, sin ingresos, sin nada. The closing numbers on the markets today, at one point the market fell as if down a well over 700 points. Jornada de pánico en los mercados europeos. Todos se han venido abajo, contagiados de nuevo por el temor a una crisis financiera internacional. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3% and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? Down 9% today. The ZDAX over in Frankfurt is down by 9%. The Paris market down by 9%. Austria, which was briefly suspended earlier on in the day, is down by nearly 11%. No se cansa de pedir más reformas y de pedir más recortes, pero esta vez Olli Rehn pone fecha a la recuperación económica. En una entrevista en el diario El País, el comisario europeo calcula que España tardará más de una década en solucionar la crisis. Rehn se muestra optimista, asegura que se atisba recuperación y los esfuerzos. Su receta, la misma de siempre, continuar con las reformas. Sin embargo, los expertos consultados por Antena 3 dicen que hacer previsiones a tan largo plazo es arriesgado. Están convencidos de que la recuperación llegará mucho antes de lo que asegura Rehn. España se recuperará mucho antes de lo que la gente piensa si de verdad mantenemos las reformas y los ajustes que se han llevado a cabo. España ha recuperado claramente su atractivo para los inversores internacionales y hay muchas pruebas de ello. Bajar la tasa de desempleo será la tarea más complicada. Yo creo que va a haber algunas variables que van a tardar más de lo que la gente piensa recuperarse, como pueden ser el paro, y otras como el crecimiento se pueden alcanzar más rápido. Volver a niveles de desempleo por debajo del 10%, no sé si van a ser 10 años, pero sí, desde luego va a ser mucho tiempo que nos va a llevar. Optimismo y confianza, un binomio que según los expertos puede romper todas las estadísticas. Rebeca ya no puede pagar su vivienda. La imparable subida de las hipotecas les ha hecho acumular hasta 6 préstamos personales. Según los expertos, la peor solución ante un impago. Primero cogimos un préstamo personal, a ver si con ello podíamos hacer frente a los pagos para ponernos al día. Nos pusimos al día los pagos, fue bien, pero claro, es una letra más, que luego hay que pagar. Esto desde el punto de vista financiero yo no lo recomendaría jamás porque es una solución muy cara. Junta Sedor valora hoy su casa. Con este informe pedirá una hipoteca para reunificar todas sus deudas. Igual que el baño también. Cada mes, pero durante más años, miles de españoles han tenido que acudir a empresas de refinanciación, un sector que ha crecido con la crisis económica. La gente se sentía rica porque tenía un piso, ha ido subiendo el precio indefinidamente hasta que ha llegado a un punto que no sube más, con lo cual tienen que hacerse un replanteamiento. La venta de pisos se ha estancado y los bancos son más prudentes al conceder hipotecas. Aseguran que llega la calma después del 2007 catastrófico para la economía familiar. Las sensaciones de moderación, entonces el impacto en la cuota final del cliente no va a ser tan grave como en anteriores años. Y es que algunas familias han visto como su hipoteca subía entre 80 y 200 euros al mes. Es mucho dinero. 80 euros es una compra, es un carro de compra para poder comer un mes. Thank you.
Una vez que los cuerpos estén en tierra firme. Hasta aquí, hasta la base militar de Gando. Se encargado de hacerlo. La principal dificultad es que se está sumergiendo a más de 2.300 metros de profundidad. Es que cada vez que vemos uno de esos vídeos, su creador gana dinero. El caso más destacado es el... Compradores y sobran pisos. En un mercado con estas características nos resulta... ...el uso de la imaginación. ¿Liga? ¿Sí? 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 ¿Vale? ¿Sí? Thank you.